Hola chicos, pues ya estamos de regreso ya en un martes más en Bajo la Lupa. Pues miren, ya rapidísimo que se va esto. Ya estamos a 21 de marzo y pues hoy cumpleaños nuestro Benny. Y pues también dándoles la bienvenida aquí a nuestra gente, nuestro público de Instagram que se está conectando, ¿verdad? Acá. Ya saben, están las dos plataformas, Instagram y Facebook, para que nos sigan en cualquiera de las dos, la que más se les acomode, se les facilite, la que ustedes quieran, ¿no? La que sea su consentida, ahí nos pueden ver, ahí estamos presentes. Recuérdenlo chicos, hoy es el cumple de nuestro Benny. Ay, mi Benny, ¿qué seríamos sin mi Benny? Miren, esos, ayer fueron de esos lunes que uno goza, disfruta, porque pues no tiene que pararse a trabajar, ni a la escuela, ni... Entonces, cabe mencionar, ¿por qué? Por nuestro Benny. I love you, Benny. Te queremos hasta el infinito y más allá. Te queremos, Benny, porque nos das estos lunes maravillosos. En marzo, ¿verdad? Solamente en marzo. Este es un mes inigualable. Es el mejor mes de aquí, de todos. Una disculpita a los demás, pero ya saben que marzo es una chulada de mes. Hoy vamos a platicar, muchachos, en este regreso, de lo que se vivió en el Clásico de México, el Clásico Nacional. Tenemos que, y ya estoy viendo que muchos chivermanos, chivermanas están, pero bueno, siguen enojados, enojadas. Y pues, ¿cómo no? Oigan, después de lo que pasó el domingo, ¿fue el domingo? No, el sábado. El sábado, disculpen ustedes, ahí en el Akron, en Guadalajara, Jalisco, en Zapopan. Dios mío. Terrible, triste, doloroso, impactante, que yo ni me la creía, de verdad. Yo decía, esto no puede ser cierto, ¿no? O sea, esas no son las chivas. Aquí no, esto no está pasando. Paunovich, o sea, ¿qué está sucediendo? No. Y ya cuando veo, no, pues sí. Así fue esa triste historia. Vamos a platicar del Clásico Mundial de Béisbol, donde pues México se quedó eliminado, nos vamos en semifinales. Después de perder contra los mugrosos Takataka, los malditos Takataka, que nada más dan la finta de que no ven, los desgraciados, pero de que ven, y muy bien. ¿Por qué? Porque nos conectaron al final el punto del gane, y bueno, pues ¿qué más podemos agregar? Hoy van a jugar la final ante Estados Unidos, o como le han dicho a los gringos, el Dream Team, porque pues andan con pura estrella, la selección de los Estados Unidos. Los van a jugar al ratito. Yo tengo una pregunta antes. Sí. Yo no soy mucho de base, o más bien ni siquiera creo que no sé de base. Pero, ¿por qué si le gana, México le había ganado a Estados Unidos, no? Sí, es correcto. ¿Por qué Estados Unidos sí pasó? Porque Estados Unidos, pues, ganó sus demás encuentros. O sea, en el grupo en el que estábamos. Ah, okay. No se crean, ¿eh? No crean que aquí yo soy tampoco así una mente maestra para el béisbol. No, pues no, ¿verdad? Claramente no. Me hago pelotitas con las bases y una otra cosa, pero le sabemos ahí algo al béis. Okay. Pero sí, como Estados Unidos ganó sus demás encuentros, en el grupo estaba Estados Unidos, México, estaba Canadá, estaba Gran Bretaña, okay. Colombia, y creo que nada más estaban ellos. Entonces México pierde con Colombia el primero, pero ajá, gana sus otros tres partidos. Okay. Con Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Entonces Estados Unidos hizo lo mismo, pues, pierde con México, pero ganó sus demás encuentros. Ah, okay. Entonces por eso se clasifica a la siguiente ronda, donde pues eliminó a Cuba, señores, y se va a la gran final. Bueno, eliminó primero a Venezuela, me parece, después a Cuba, y ya se metió a la final. Entonces, bien por el Dream Team, por los estadounidenses, y México, pues nuestro México ahí dando de cara con nuestro querido Randy Arozarena, que nombre más mexicano que el nopal ese carnal. Dios santo, qué clase, qué calidad. Que por ahí increíble. Se hizo famoso, o sea, porque justo es cubano, uh-huh. Y él declaró que él no se sentía cubano, él se sentía mexicano. Sí, y por ahí sí. Salieron muchos memes a hacerle burla con lo de Ángel Aguilar, ¿no? Con lo de Ángela, ah, sí, con, sí, cierto, con Ángela Aguilar, que ella dice que es 25% argentina, 25% alemana, y luego 25% es, de otras naciones, ¿no? Mi querida Ángela, ella es, ¿cómo se llama?
¿cómo dice? Ciudadana del mundo, mi querida Ángela Aguilar. Y nuestro querido Randy, no, hombre, mexicano, pero al 100%, al máximo, dando de qué hablar. Bueno, se echó la selección al hombro, la verdad. O sea, también hubo otros como Urquidi, Luis Urías y los otros que estaban ahí en la selección, pero mi Randy Arozarena se echó la selección al hombro. Talla internacional, dijo, órale, este es mi momento. Pidió que se le nacionalizara mexicano y bueno, se le concedió y dijo, ahora me toca cumplir, voy a jugar con México y voy a dar de qué hablar. Y miren, bien, bien por nuestro querido Randy, que despuntó, brilló. Y muchos dicen, es que se enojan porque a Funes Mori, por ejemplo, en el fútbol, cuando se nacionalizó, lo criticaron y todo. Y acá, a Randy Arozarena en el béisbol, sí, lo aplauden y le avientan flores y todo eso, ¿no? No, pero pues es que, a ver, hay que ser sinceros. Randy Arozarena, él juega pues en la MLB, en la Liga de los Estados Unidos. No juega aquí en la Liga Mexicana. No juega en ligas menores. Él está en la máxima categoría del béisbol, rindiendo a todo lo que da. Hace un año o dos estuvo en la Serie Mundial con los Rays de Tampa Bay, que pierden con mis Dodgers, por supuesto, ¿verdad? Mis Dodgers, que es mi equipo ahí en la MLB. Y pero él compite en el máximo nivel, en el máximo circuito del béisbol, y decide representar a México y hacerlo bien, y órale, ¿no? En el caso de Funes Mori, pues juega aquí en la Liga Mexicana, y como su nivel no le da para estar en selección argentina, porque hay que ser sinceros, o sea, mi querido Funes Mori no tiene nada que hacer en comparación de los delanteros del albiceleste, pues dice, ¿qué me queda? Pues intentar a ver si aquí en México me dan chance y ¿cómo se llama? Y juego, ¿no? Y me llevan al Mundial. Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Mi Randy Arozarena, que él pudiendo representar a otros, o a misma Cuba, a los gringos, dijo, no, yo quiero representar a México, soy un jugador elite y quiero estar en México. Y pues sí, se demostró, ¿no? Pues su calidad en comparación con algunos otros, pues es lo que todos vimos ahí en el Clásico Mundial. Lo vamos a extrañar a la selección mexicana. Ayer estábamos bien prendidos, bien emocionados, y al final, lo de siempre. Nos remontan. Y bueno, pues ya, así fue la triste historia del día de ayer con la selección mexicana de béisbol. Pero que la neta, sí hay que darle más importancia y empezar a hablar más del béisbol. Por ejemplo, ellos han hecho algo que en el fútbol nunca se ha logrado, que es llegar a unas semifinales de un mundial. Eso jamás, o sea, pues van a pasar 100 años para que la selección mexicana siquiera piense en estar en unas semifinales, ¿no? Y en el béisbol ya estamos, nos metimos dentro de las 4 mejores selecciones de béisbol, y qué emoción, qué orgullo de esos muchachos, y a ver si se le empieza a dar, pues como les digo, más difusión al béis, para que hablemos un poquito más de ese deporte, y ¿cómo se llama? Ya se me fue lo que les iba a decir, ya ven, de que ando viendo aquí la imagen, es que está impresionante esa imagen, cómo los tienen formaditos a todos, y después gracias México, ¿no? Está muy muy chula, pusieron muchas imágenes muy bonitas, muy emotivas, para la novena mexicana que se despide, señoras y señores. Pero bueno, dejen ustedes en comentarios, ustedes ya veían el béis, no les agradaba tanto, lo vieron esto nada más por el mame que traíamos ahorita de que México y ya estamos en cuartos, en semis, o la neta nunca vieron los partidos de México, pónganme ahí en sus comentarios, toda la gente que se está conectando, y nosotros tenemos que dejar a la novena mexicana, que se despidan, que disfruten pues ya sus últimos momentos ahí en Miami, para que después reporten en sus equipos, porque ya empieza la temporada del béisbol, entonces ya tienen que irse a hacer pretemporada con sus distintos clubes. Dejémosles, y nosotros vamos al primer corte, el primer corte del día, aquí bajo la lupa. Sí. ¿Tú cómo viste, Nan? Pues digo que no tuve oportunidad de verlo, porque la verdad es que no lo pasaron por las televisoras que yo creía. Sí, no. Entonces, ni TUDN, ni Azteca, ni nada de nada. Exactamente. Me sorprendió de TUDN. Exacto. No lo pasaron. Pero, te digo, no sé mucho del béis.
Sin embargo, me llama la atención y quiero aprender. Eso es un hecho, si quiero aprender del país. Pero me dio mucho gusto que... yo, sabes que soy también muy pambolera y soy muy americano, ¿no? Total, total. Y en el base, como te digo, no conozco al 100, pero me dio mucho gusto que se hiciera este trendy topping del deporte, del béisbol, que se diera a conocer más del béisbol, que se diera a conocer que tenemos una selección y que de verdad no solamente, y con todo el debido respeto que me merece la selección mexicana en todos los deportes, pero que no solamente es fútbol, o sea que tenemos unos buenos representantes en otro deporte y es el béisbol. Entonces, me dio mucho gusto porque, digo, se hizo trendy topping y todo el mundo estaba muy orgulloso de la selección de béisbol. Sí, no, y mucha gente le empezó a llamar, oye, ¿qué es el béisbol? Vamos a ver. Entonces, creo que de eso se trata y sacando esa parte me dio mucho gusto. Por otro lado, efectivamente, pues no te da gusto que pierda, ¿no? Porque, pues dices, híjole, no está padre. Pero me dio mucho gusto que la mayoría de los comentarios que vi justo en redes sociales eran muy positivos. O sea, si tú te diste cuenta, por ejemplo, esa imagen de gracias México, por ahí se dio mucho también de que este chico que acabas de mencionar, que es cubano y que a pesar de que le hicieron ahí su meme con Ángel Aguilar, pues yo creo que con tuvieron muchos comentarios positivos y creo que al final de cuentas eso suma y eso es muy bueno. ¿Sí? Entonces, no faltó, a lo mejor sí el comentario ahí medio mal onda, pero creo que la mayoría fueron muy positivos, de gracias, oye, qué padre, están llegando mejor ellos, ¿no? Sí. La verdad. Entonces, sí, lo sé cada quien, ¿no? Exacto. Entonces, y muy bonito traje el de esa imagen, esa playerita roja con las letras en verde. Sí, está bien chula, hermosa. Bien padre. Por ahí vi la gorra. La gorra está igualita, es como rojita. Roja, vi una verde. No, bueno, yo me hice fan y dije, quiero una gorra. Sí, yo también. Ayer dije, no, me voy a comprar mi gorra, pero después cuando nos sirvieron dije, no, ahora de puro coraje, ya no me compro la de Estados Unidos, mejor, no es cierto. Sí me voy a comprar la de México, entonces... Hay que aprovechar que a lo mejor bajó de precio porque... Perdió. Sí. No, es cierto. No, porque si se iban a la final, y luego, o sea, sí, a la final, y luego por ahí ganábamos, no, hombre... Las iban a subir los precios. Pero te puedo asegurar que ahorita ya subieron de precio. De por bueno, sí, creo que las cuestiones de béisbol y americanos son caras. Pero yo creo que ya subieron de precio por volumen, al mismo por ese trendy topping que se hizo de que la gente les empezó a llamar la atención del béisbol, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero creo que muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, la verdad, sí, se la rifan estos muchachos. Y no sé en qué nivel o escalón lo podemos poner de los mayores logros del deporte mexicano. Por ahí no podemos dejar pasar lo que ha logrado Checo Pérez en Fórmula 1, que por ahí está conectado nuestro querido Panchisco, que ya vi que este jueves tiene programa, su querido don Panchisco, y va a hablar de Fórmula 1, de lo que fue el Gran Premio de Arabia Saudita. Que estuvo impactante, vibrante, gracias al Señor se lo lleva Checo, pero pues ahí las declaraciones de Verstappen que dejan mucho que desear. Pero bueno. ¿Qué dijo? No, dímelo, para que llegue prendida el jueves. Les doy la intro del jueves de todo lo que van a vivir y ver, ¿verdad? En Autódromo Transistor con nuestro querido don Panchisco. Pues Verstappen que salió a decir que todo el equipo estaba muy contento, toda la felicidad ahí en Red Bull, pero que él no estaba contento porque él no estaba ahí para ser segundón, para ser segundo. Y yo, mira, sí, no, yo ya cuando yo vi las palabras, ya sabrás cómo me puse, le dije hasta de lo que se iba a morir. El jueves ya escucharán mi declaración. Pero cabe mencionar, yo nada más voy a soltar por ahí. Y luego que el señor no se queje, ¿por qué lo andan amenazando los mexicanos? Luego, pues sí. ¿Por qué mi chequito contesta como tiene que contestar cuando fuerzas, anda calientito? A fuerzas. No, y también para que toda esa banda mexicana que, se desvive por Verstappen, le avientan flores cada que viene en el Gran Premio de México y, no, casi le lo besan, le hacen, pero de todo. Inclusive más que al propio Checo. Regresamos, chicos. Regresamos aquí en Bajo la Lupa.
Gracias a todos los que están conectando, a mi amigo Gons, nuestro amigo Gons, que ya está aquí conectado, a don Panchisco, que ya se conectó también, y a todos los que siguen conectándose al programa, ¿sí? Sí, tal cual, el papá de Verstappen, otro, o sea, tal palo, tal astilla, viejo, resentido, no, yo estaba... Pues que diga que no pudo sí, superar neta. A Checo, no supo, no pudo, y Checo no se iba sí, a quitar. Sí, la neta, sí. Checo, no, que se iba a quitar, creo si que andaba, hizo pero... su trabajo y lo hizo perfectamente, andaba no se rapidísimo. Iba a quitar, y creo que aprendió que esas recomendaciones de quítate para darle sí, lugar a alguien sí. más, ya no son. Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. ¡Ay, hijo de la... ¡Ay! Ojalá que... El segundón es... ¡No! Ahora voy a hacer trendy topping para que lo molesten la... al hijo de la... Sí, sí, sí. Hay que... Ya el jueves con don Panchisco, dirán todo lo que quieran, se desquitan ahí con Verstappen el jueves, porque qué bárbaro, está horrible lo que pasó el domingo, no, bueno, horrible para él, porque para nosotros, para Checo estuvo increíble su sí, triunfo. Sí, sí vi como, rápido, las declaraciones no las vi, pero sí vi la carrera, tuve oportunidad todavía de verla. Y hermoso momento cuando escuchas el himno nacional sí, y ves sí, la sí, cara sí. de Checo, híjole. Y justo vi las declaraciones que tenía con Sergio Alonso, que estaban sí, platicando con Fernando Alonso. Fernando, que ya con ellos es el coto ahí cuando están en el podio, ya nada más llega Verstappen, se mete y a la cabina, calla. Como que se callan y dicen, cállate güey, cállate porque ya llegó este. Y de hecho es muy bonito ver que ellos estaban hablando en español. Sí, se hablan en español. Danza, güey, ¿qué onda? Bueno, el otro en el español de allá, ¿no? El castellano. Sí, sí, sí. Y pero sí, la banda, mejor apoyen a Fernando Alonso, mejor apoyen al otro español, a Sainz. Ay, en vez de Sainz. Estarse la afición mexicana aquí desviviendo por Verstappen, uy, no, pero cada que viene y le tiran y le avientan. No, ya. Ahora tiren, aviéntenle, pero bueno. Sí, no, estuvo tremendo. Nuestro amigo Gons, aquí está nuestro amigo Gons, que dice, ¿sabes lo que hiciste? Nos quedaste mal. Hay una disculpita a nuestro amigo Gons, por el sábado, que se nos presentaron ahí unos problemas, y luego, el domingo también, yo malentendí, ahí sí reconozco y acepto el error, malentendí, no, sabía si teníamos que, estar otra vez o no, y luego se me pierde mi pulsera de prensa, o sea, todo fue un show todo el domingo, o sea, fue un relajo ahí en mi casa, pero una disculpita a mi amigo Gons, que está aquí, y yo ya no le pude, de verdad, ya no le pude contestar nada, porque la verdad dije, todo va a sonar excusa, pretexto, y se vaya a enojar, y dije, no, ¿para qué moverle? Pero sí, ustedes saben que yo cuando, no se preocupen, yo cuando estoy, pues, libre, y que, o no sucede en cualquier cosa así inesperada, pues yo estoy aquí fiel, aquí a nuestro querido transistor, pero pues sí se nos complicó ya el sábado y el domingo, y tuvimos que arreglar varias cosas, por eso ya no pudimos estar en esos días ahí en CerveFest, pero estuvimos el viernes estuvo increíble ahí, para que toda la gente que no haya visto las entrevistas, todo, ahí siguen en Transistor, en la página, todo lo que se vivió en el CerveFest del día viernes, sábado, y pues estuvo increíble, la verdad, bastante padre. Mira, te dice don Panchisco, vamos a leer sus comentarios desde arriba. Me gusta el béisbol y mi estimado Emi, yo soy Yankee, también soy fan de los Diablos Rojos de México. ¿Ves? Bueno, eso, los... don Paco, eso. Bueno, es que hay muchos que, sí, yo que también no soy. Son fan de los Diablos y no, me yo malinchean sí. bien feo a mis Diablos. No, que, yo sí, yo por cierto, sí. quiero un jersey, gracias, y una gorra, gracias. Diablos, si me están escuchando. Ok. No, yo sí soy de los Diablos de aquí, de México, y no, pues acá en la MLB yo no soy Yankee, don Panchisco, yo soy de los Dodgers, pero bueno, pues está bien, que sea de los Yankees, y luego dice don Panchisco, saludos a Nan y no hagan corajes, ya se sabe Gracias. Que desgraciadamente los Verstappen no son nada humildes y menos agradecidos, sí, o sea, lo que menos tienen es humildad, sí, humildad y... Ese sentimiento de agradecimiento, de decir, pues Checo todo lo que ha hecho por, no por nosotros, o sea, por mi hijo, por mi chavo. Y porque al final de cuentas creo que son un equipo, amigo. Cabe sí, mencionar pues sí. esto. No está, es que creo que aquí Max tiene,
con todo respeto lo voy a decir, tiene la mierda que tienen todos los que llegan a Fórmula 1 siendo primer lugar. Ahí tenemos a un Hamilton que era humilde y venía muy bien, se le subió la mierda y ¿qué pasó? Me lo bajaron y lo aterrizaron y no se puede recuperar, sí, no pasa del cuarto o quinto lugar. De ahí no pasa, Hamilton está irreconocible. Y tenemos lo mismo con Max, que está igual en esta nube. ¿Y cuál es su problema? Que empiezan creyéndose más y entonces empiezan los problemas con sus mismos compañeros y no saben que son equipo. Lo mismo pasó con Hamilton, con Bottas, cuando estaba con Bottas. Empezaron estos conflictos hasta que se me separan. ¿Sí? Entonces, aquí Max está haciendo lo mismo. Está en su nubecita el señor y el señor cree que su peor enemigo es su propio compañero. Entonces, ¡ay! No, es un cada tipo... Cada que respires, destapes. Es un tipo, ya lo considero yo detestable, muy detestable. Max, mira, cada que respires, como dice Nan, la verdad, no te mereces nada bueno, o sea, todo lo que has logrado, a ver, sin el apoyo de Checo, porque él es el que te echaba la mano, te hacía los paros, espacios, claro. Te bloqueaba a Hamilton, a los otros corredores, cuando tú traías mejor carro que él, entonces, ¿qué decía él? No te puedo competir, o sea, pelear contigo para la primera posición, bueno, pues me defiendo y te voy bloqueando a los que vayan ahí atrás, claro, ¿no? Para que no te rebasen. Y no, pues el tipo no tiene nada ni tantito de sentimiento de agradecimiento. Es un... es muy individualista este señor. Ya se le vio su verdadera cara. Esta es la verdadera cara de los Verstappen, que no soportan ver que... O sea, ¿qué te cuesta, no? Tú ya eres bicampeón del mundo y nada más porque en una carrera quedaste segundo. Pues no fue por culpa de Checo, tú, porque quedaste eliminado en la Q2, no clasificaste a la Q3, te mandaron al lugar 15 y de ahí... Pues nada más te dio para alcanzar a ser segundo. Segundón. O sea, que ya parece que Checo, con la velocidad y el nivel que traía y los tiempos, iba a decir, sí, me pongo blandito y que me pase él, ¿no? Por favor, que no sea ridículo el señor Verstappen. Y sí, la gente de México, en vez de que estén abucheando a Hamilton y le estén chiflando y le hagan de cosas aquí, de groserías, guárdense eso mejor para Verstappen, ¿eh? Se los recomiendo ampliamente. Ya dejen a Hamilton en paz. Ese cuate ni vela tiene en el entierro. Él ya está más para allá que para acá. Creo que se lleva muy bien con Checo. Ah, sí. Sí, se llevan bastante bien. No son así, uy, super compis. Qué buenos amigos. O sea, no son los mejores amigos del mundo. Pero dicen, ¿qué onda? ¿Cómo está? Y que volvemos a lo mismo. Que creo que era lo que le hacía falta a Hamilton. Que lo bajaran de su nube. Y muy lamentable porque creo que era y él no se pone... Por ejemplo, ahora con su... Sí, es muy buen piloto Hamilton. Y ahora con su compañero, con Russell, pues no se ponen a pelear ni nada. Y si él dice, pues trae mejor tiempo, velocidad, Russell, pues adelante, que él vaya primero que yo, no hay bronca. Claro que él quisiera también, pero pues a veces no le da el carro. Claro. Y cuando sí tiene los tiempos, pues sí, Russell también le echa la mano y lo deja pasar. O sea, se ve ahí el compañerismo, ¿no? Y a lo mejor tal vez porque los dos son ingleses, ¿no? De Gran Bretaña, pero pues bueno, se ve la unión y el compañerismo que hay ahí en Mercedes, cosa que por ejemplo con Bottas no había, con Valtteri y él, y cuando estaba antes de Valtteri y Bottas, que estuvo Nico Rosberg, pues tampoco, o sea, eran ahí los pleitos, las peleas, a todo lo que daba, y Nico Rosberg pues se le puso al tú por tú, dijo... Yo gano un mundial, ganó uno, se retiró y hasta ahí. Para allá no, dijo yo, tampoco me voy a estar desgastando, estarme peleando contigo cada temporada, ¿no? Y lo hizo bien. Ojalá sí lo haga chiquito, que esta campaña se le ponga al tú por tú, que le dé con todo, gane su mundial de pilotos y ya que se retire mi Checo. Ya se retiraría como la máxima leyenda. Es de la Ciudad de México. Sí, claro. Nadie ha logrado eso, ganar un mundial de pilotos, entonces, pues ya. Que lo haga, chiquito. Ya dimos todo el programa del jueves de Don Panchisco, qué vergüenza. Una disculpita a Don Panchisco, pero es que este tema está tremendo, pero ya él hablará más a detalle de lo que se vio en la carrera, cómo fue todo el proceso del Gran Premio de Arabia Saudita, y traerá los pormenores. ¿No hay comentarios, no? Por ahí en Insta. A ver si por ahí hay gente allá conectada. En el Insta. No, hay gente conectada, pero no comentan, entonces, pues, saluditos. Muy bien, saluditos. Y
Entonces, dejemos ya la Fórmula 1 en paz para que don Panchisco pueda hablar de ella el jueves, pueda traernos todos los pormenores de lo que se vivió en el Gran Premio de Arabia Saudita. No se pierdan este jueves a las 3:30, ¿verdad? 3:30, Autódromo Transistor, porque va a estar bueno, va a estar bueno. Y vamos a despotricar otra vez en contra de Verstappen, ¿eh? Yo me voy a prometo conectarme al programa de don Panchisco y yo sí le voy a poner, pero hasta lo que se va a morir ese señor. Bueno, el tipo ese, porque la verdad, qué triste su nivel. Dice don Francisco, por mí no hay bronca, tú sigue, amigo. Yo hablo del fútbol y otros deportes el jueves. Nos vamos a intercambiar ahora. Yo les hablo de la Fórmula 1 y don Francisco les va a hablar del fútbol el jueves. No, no se crean, no se creen, ya. Dejemos Fórmula 1, porque si no nos calentamos y nos seguimos, ¿eh? Sí, nos seguimos. Se la seguimos, mentando a ahí. Mira, se conectó a una de mis tías, dice, saludos, arriba Checo. Siempre piensan que México no merece ser superior a otros países, pero muchos mexicanos ponen en alto a nuestro México. Sí, sí, la verdad. Sí, como que les da ese coraje, ¿no? Ese corajito, y pues más allá de que si sean mexicanos o no, pero las envidias, ¿no? Porque se sienten los dueños de Red Bull, por ejemplo, los Verstappen, y creen que como llevan años ahí, como Verstappen se formó desde las inferiores, desde pues todo, todo pasó ahí, todas las categorías, pues creen que él es el único que tiene que ganar ahí. El único que puede, ¿no? El único que puede ganar ahí, y no. A ver, cuando estuvo Richardo ahí en Red Bull, con él estuvieron los problemas, y Richardo era del que se le ponía el tú por tú, y no, y a veces hasta chocaron, hubo golpes, o sea, estuvo fuerte la batalla, que por eso se fue de Red Bull. O sea, es lo que quiere Verstappen, ¿no? Compañero, o sea, lo que genera él es que le toquen compañeros que se le tengan que poner el tú por tú y ocasionar esto, ¿no? Que haya problemas internos. Creo que necesita mano dura, necesita realmente alguien lo baje el dueño de Red Bull le diga, a ver, sí eres muy bueno, pero puede llegar alguien mejor que tú, y va a ocupar tu espacio. Así que chavo, bájale tu desmadre, chavo, contrólate, ¿no? Así es. Pero pues a ver qué sucede. Nosotros vamos al segundo corte y regresamos porque tenemos ya que platicar del clásico de México. Seguimos con este especial de Harry Styles aquí por 106.5 Mix 80, 90 y más. No es cierto, no se crean, no es cierto. www.transistorradio.com.mx. No se crean que arriba es que llegó nuestro vendedor oficial. Ah, ya llegó. Pero Rafa estaba sumando, dice que está baja, pero estaba sumando a ver qué trae. A ver qué trae, muy bien ese Rafa, tiene que a ver qué nos trae, unas papitas, una botanita, a ver qué. ¿Qué trae hot cake? No manches. Sí, el papá Verstappen no hizo nada en Fórmula 1, dice mi papá. Pues sí, digo, a mí no me tocó verlo, y si no hizo nada, pues un fracasado el señor. Pero pues, y trae los sueños frustrados de pues su hijo. Pues sí, de él, y sabe, se los mete a su hijo, y pero pues ya su hijo ya ganó, ya lleva dos. ¿Qué les cuesta darle chance a una temporadita? Órale, ¿no? Cámara, pues no te quita deja nada. Deja tú, ¿no? A lo mejor no le das chance porque dices, es su trabajo, ok, pero lo haces limpiamente, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no, tiene que andar, ¿por qué tiene que andar declarando eso de que hay, todos en el equipo están contentos? Yo no. Pues imagínate. No le gusta ni lo oloroso ni lo apestoso al señor Verstappen. Qué horror. No, sí, su papá de Verstappen, cuando ya Checo sale del auto para antes de irse al podio, que está abrazando a todo el equipo de Red Bull, está así al lado de él y así viéndolo con una jeta de hijo. Yo cuando la vi dije, ay, pinche viejo. Mira, con ganas de que ahora que vengan al Gran Premio, hijo, pero decirles. Pero no te creas, mira, no. Soy sincera. La verdad es que creo que los mexicanos somos... No, vas a ver. Exacto, solo que pagamos lento. Y créeme que cuando venga a México y si gana el señor, los aguchos van a estar... Los chiflidos se lo van a comer al cuate señor así. Dejen en paz a Hamilton. Ya olviden a Lewis Hamilton, que nunca nos ha hecho nada. Bueno, que yo recuerde, nunca nos ha hecho algo. No sé ustedes si hayan recordado que han visto... más tiempo a la Fórmula 1, algo que le hizo a la afición mexicana o a Checo, déjenlo en paz y concentrémonos en Verstappen. Nuestro siguiente objetivo es Verstappen. ¿Cómo de que no? Se está convirtiendo en el enemigo público número uno de México, ¿eh? Ese güey
Nada más le digo que sale con cuidado porque, uy, va a venir a México y... No, hijo, de la que lo van a agarrar, pero sabroso al cuate este. Regresamos, muchachos, aquí a Bajo la Lupa y como les digo, así están las cosas. Y sí, como dice mi papá, nada que ver con el papá de Hamilton. Sí, cierto que el señor este, el papá de Hamilton, siempre anda muy abrazadito del papá de Checo y festejan los dos, festejan los triunfos de sus hijos, siendo que no son de los mismos equipos. Claro. Uno es Mercedes, otro es Red Bull, y el papá de Hamilton siempre feliz, contento y emotivo, y otra vibra, ¿no? Otra vibra total, otra energía, ese es los Hamilton. Por eso les digo, los Hamilton, no sé por qué la gente los trae, los Hamilton. Yo no sé por qué la gente los trae así mala onda. Racista, racista. Pero la neta es a todo dar, ¿no? Los Hamilton son a todo dar. Bueno, con nosotros, porque sí, con sus equipos han tenido sus broncas y sí. Sí, pero yo tampoco recuerdo como con que uno, hayan hecho sí, algo no, en particular con México, sí, no, que yo recuerdo. La verdad, no. Entonces, con uno sí han, o sea, nunca nos han hecho algo. Ellos traerán sus problemas, como decimos, cuando estuvo Valtteri Bottas. Y ellos, con nosotros nunca. Y la gente los anda ahí chiflando y abucheando. No sean así, no sean así, por favor. Hay que apoyar a los Hamilton. Y no, ya vendrán los Verstappen y ahora sí... Ahora sí, desearán no haber nacido los Verstappen. No van a ver su recibimiento acá en México. Dice la tía Veros, ya llegó la tía Veros. A ver, que mira. No, sí, ya nos vamos, tía Veros. Ya nos vamos. Ah, es que hoy tuvo ¿qué? Contador, auditoría. Auditoría, es que hoy son los martes de auditoría de la tía Veros. Entonces, pues no nos puede ver. No, cámara, tía Veros, puras fallas con ustedes. Que nos platique la tía Veros cómo le fue en el Vive Latino, que se nos fue para allá, echando acá musicón, cheleando, escuchando a los... Tuvo muy buenas transmisiones. Sí, la neta, sí, se la rifó la tía Veros, rifada la tía Veros ahí entrevistando a toda la banda del Vive Latino. ¿Y cómo te fue, tía Veros? Entonces, ¿qué estuvieron quién? Los Red Hot Chili Peppers, que fue lo más como que emblemático de Vive Latino, y pues los otros artistas, ¿no? Que se hayan presentado, que yo la verdad desconozco, bueno, no sé quiénes más se presentaron. Pero ¿quién estuvo más? Carla León, ¿no? León Larregui. Así estuvo León Larregui. Café Tacuba. No soy tan fan de Café Tacuba, yo la neta, pues de toda la cartelera que vi, los Red Hot Chili Peppers, sí, me hubiera gustado estar ahí para escucharlos, ¿cómo de que no? Dice la tía Veros, Emiliano Ortiz Sánchez, Olis. Olis. Ah, dice que no, ya no tiene auditoría, que ya no tiene. Entonces, ¿qué pasó, tía? Entonces llegó tarde. Cámara. Está bien, tía, está bien. Dice, ¿pueden saludar a Luis Pérez? Ah, un saludo a Luis Pérez, que es enviado de la tía Veros, no sabemos quién es. Pero un saludito a Luis Pérez. Saludos a Luis Pérez. Saludos a Luis Pérez aquí de Bajo la Lupa y de Transistor. Y que obviamente siga Transistor. Luis Pérez sigue Transistor. Ah, sigue Transistor. No, ah, que lo siga. Ah, que lo siga, sí, claro. Ahí nos encuentras en Insta, en Facebook, como Transistor Radio. Entonces, sigue a la página. Y un saludo de la gente de Bajo la Lupa. Dice, banda Los Chinos. ¿Qué quiso decir con eso la tía Veros? Pues no sé. A ver, ¿qué cámara, tía Veros? A ver. ¿Qué traes, tía? Intégrate, tía. A ver, intégrate aquí en el chat, en todo esto. Conecta tu mente con lo que vas a decir, tía Veros. No, ¿qué es eso de banda Los Chinos? O sea, fue un grupo también del Vive Latino. Te asaltaron unos banda Los Chinos. O sea, ¿qué pasó, tía Veros? A ver. Sí, contexto. A ver, ¿sí es una banda? Ah, sí, no, me la sueltas así nomás. Banda Los Chinos. ¿Sí es una banda? No, ya ves, tía. No nos andas aquí cotorreando. Qué bárbaro. Dice don Paco, oigan que hasta Frey anduvo en el Vive como invitada de Paula Okafren, ¿o qué? Oakford. Pues... ¡Esos! no sé, ahí está en su relajo ya don Panchisco y la tía Veros, que nada más nos andan cotorreando. Sí. No empiecen, de verdad. Mejor vámonos con algo que hiera mi corazón. Sí, también me triste, es una banda argentina. Ah, banda Los... Chinos, banda argentina. Ah, caray, para terminar te pones una de banda Los Chinos. A ver, para... No, tía, pues es que... La neta no. Uno sí es ¿Cómo se dice? Uno es neófito en esos asuntos. Entonces, pues no.
No, no, no. Bueno, en lo que se siguen poniendo de acuerdo aquí, nos dicen cómo estuvo lo del Vive Latino, qué bandas estuvieron más. Grupo Pesado, ah, qué pesado, ese sí, Ah, che. ese sí me gusta. Órale, tráiganse el tequila y el mezcalito para el Grupo Pesado, sí, claro que sí, caray. Eso sí, para que vean, eso sí los conoce uno, no, ya me vi con un mezcalito pesado, no, allá en 29, Allá. no, puro pesado, órale, ya que estemos ahí los vi. No, no, Sí. no, qué bárbaro. Dice Grupo Pesado, aunque con Carin León la gente se puso mala copa y ahí peleándose. Ah, No, ay, no más. cámara, la banda no puede ser posible, van a disfrutar, van a oír música y se ponen a malacopiar. No, 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 no. No, qué bárbaro, ¿eh? Tú, tía Veros, no andabas en la bolita, porque por ahí me dijeron, ¿eh? No, no es cierto, que la tía Veros andaba y de alborotadora. Órale, cámara, culeros. No, no es cierto. No, 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 Ah, dice que esperen la nota, videos y fotos. Ah, Exacto. sí, las fotos, eso sí. Recomendación a tía Veros, se la rifa. Rifada la tía Veros para las fotos, que ya le aprendí su truco, nada más es que le haga así y ya. Entonces, no hay gran ciencia, quieren fotos chidas, nada más volteen la cámara así y tómenlas. Y ya les da una perspectiva, una panorámica bien chula a las fotos. Y eso que yo no he ido a sus cursos de fotografía. Me bastó nada más con verla una vez y ya, ah, pues nada más la hace así. Pues no hay gran ciencia. Pero dice, por eso me fui a ver a Miranda. Mirandas, yo ¡Uy, flow. Miranda! ¡Qué Ay, sí. bueno! Insisto, tía Veros, discúlpanos, uno es neófito y una más Red Hot Chili Peppers y pesado. Nada más. O sea, de ahí en fuera, pues no. Como que no, ¿verdad? Hasta ahí te conozco. Dice, y mi vaso. Ah, le te dieron vaso a la tía Veros del Vive Latino. Ahí lo guardas, tía Veros. ¿No te diste uno para tu sobrino? Qué mala onda. Que por cierto, dijo que iba a ir al Cervefest la tía Veros y nos quedó mal. Se fue al Vive Latino. ¿Cómo andaba ese día que nos abandonó allá por ¿por Por dónde? Cuauhtémoc. Por la Cuauhtémoc, que allá nos fue a tirar la tía Veros, hasta allá nos fue a abandonar. Y nos dijo, el viernes los veo y no, nos vamos y esto al Cervefest. Y mira, se fue al Vive Latino. ¿Pero ese qué fue? ¿El sábado y domingo? ¿O también fueron los 3 días? No, solo el domingo nada más. Ah, y entonces el viernes. Que fuimos nosotros al Cervefest, ¿dónde estaba la tía Veros? Qué bárbaro. Y todavía me dice, no, tú me debes mi vaso. Yo no sé, ¿Va aquí ya cuál, se cuál? deben muchas A cosas. ver, primero las paletas del señorón, que no se Claro. haga señorón, salga de la cueva, nada de que esta semana no va a haber programa. Lo acaban de humillar, ¿eh? Lo acaban de humillar, lo acaban híjole, de maltratar. No, hombre, ahí hasta me da cosa. Me da hasta pena de la ajena hablar de las chivas. Qué bárbaros. Y por cierto, si recibos. Ah, sí recibió a la tía Vero su majito. Cámara, don Pancho, usted también, conéctelas. Porque me están inscribiendo acá. Me están cotorreando nada más en los comentarios. ¿Sí recibió su majo la tía Vero? Pues sí, pero la Ah, dejo aquí. sí, cierto, sí. Aquí yo constaté que la tuvo aquí en sus manos a su majito. Pero pues, dijo la tía Vero, ahí después. Ahí después vengo por ella. Y ahí la dejó a la majito. Yo sí ya tengo mi R16 de Red Bull ahí en mi casa. Gracias, don Pancisco. Por cierto, está bastante padre el carrito. Ya llegué y lo presumí. Miren mi R16. Dice la tía Vero, sí, kinky, genial, aunque me quedé a escuchar a Enjambre. Muy bien. Insisto, mi tía Veros, un es neófito. Yo nada más hubiera pagado por ir a ver a Pesado, escuchar a Pesado. Ay, chulada, y los. Obviamente Red Hot Chili Peppers. Con esos dos, miren, yo me doy por bien servido. No, pues con puras de pesado, no. Y órale, y cheleando ahí. Híjole, no, no, no. Qué bárbaro. Hubiera estado espectacular. No quiso la tía ver a su majito. Ya don Panchisco ahí. Cálmese, don Panchisco, tampoco, ¿eh? No empiecen a malacopiar aquí en los comentarios. No empiecen a. No es que no lo haya querido. Es que. Pues no se la quiso llevar. ¿Por qué? No sabemos. Pero no se la quiso llevar. Aquí la dejo nada más. A ver, ya vamos a platicar del clásico de México, del clásico nacional, porque Madre Santa, está pero triste esta historia de las Chivas. Perdieron 4-2, 4-2 en el Akron, en su casa, con su gente. Híjole, pero feo, ¿eh? Gacho, gacho que perdieron. Yo la verdad, sí. ¿Cuál? Ay, disculpen la gente aquí detrás, no las de acá. ¿Esta? No, no, no las de acá. ¿Esta? Sí, Okay. claro, gracias. Una disculpita, es que andamos aquí organizándonos Y no, no, no. aquí. A ver,
4-2, y por eso es que el señorón ya lleva varios programas que aquí no se conecta, que nos tiene bien abandonados, se pasa el señorón, pero lo entiendo ahorita, esta temporada lo entiendo porque, pues es triste, ¿no? Andaban muy, muy presumiditos con los Pumas, ¿no? De que nos ganaron y nos, no sé qué, y llega el Clásico de México y el América... Las poderosísimas Águilas del América. ¡Cállate! No, carajo. Con todo respeto, pero las poderosísimas Águilas del América, señores. ¡Qué bárbaros! 4-2. Goles de el Cabecita Rodríguez. Nombre, doblete de este cuate. ¡Qué golazo se mandó, eh! ¡Qué golazo se mandó el Cabecita! Después, Dile que lo van a. ¿Cómo se llama? Dile que lo van a. No, ¿qué pasó, Rafael? ¿Cómo que blasfemas? Pues es que, ¿quién los manda a perder así? De esa manera, no, pues a jugar así. Entonces, dicen que ya estoy blasfemando. Ay, discúlpenme. Es que aquí es pecado hablar mal de las Chivas. Si no, pregúntenle al señorón. Que, a ver, ahora, ¿dónde están mis paletas, señorón? Yo predije que las Chivas se iban a perder en el clásico. Quiero mis paletas. Yo me conformo, yo no soy exigente. Yo de la que usted me quiera dar. Si es más, yo la acepto hasta de la Michoacana, esa de 5 baros, que es una así, una cosita así. Cámara, se la acepto, no hay problema. Yo no soy especial. Pero bueno, a ver, Nan, ahora sí. Yo creo que llegó el momento esperado. Toda la gente aquí debajo de la lupa quiere escucharte, quiere saber tus palabras, quiere oírte, dar tu análisis de lo que fue esta triste historia que se vivió el sábado. Pues creo que... lamentable, ese es un hecho muy lamentable porque por ambos lados, voy a decir porque okay. Por Chivas, lamentable porque efectivamente es un clásico. Obvio. Y no se tenía que haber perdido, ¿no? Y menos de esa manera como se perdió. Sí, sí, pero sí. Como buena Chiva que soy, lo acepto y digo, la regaron, la cajetearon, como le quieran decir, pero okay. Creo que al final de cuentas, voy a serte muy sincera, no sé qué pasó, no sé qué pasó. No, pues ni yo Chivas sé. Traía un buen ritmo, traía un muy buen ritmo, no sé qué pasó contra América. Los primeros 2 goles fueron errores, pero errores de principiantes horribles, amigo. Todos los goles entraron por el lado izquierdo. Uh-huh. Esa parte que era de se me olvidó el nombre ahorita de güey, de cabellito largo. No hizo nada en todo el partido. ¿Calderón? No. ¿Chicote Calderón? No. ¿Mayorga? ¿Alejandro Mayorga? Ay, se me que es izquierda, ¿no? Dijiste. Ajá. Bueno, no hizo absolutamente nada. Ok. Todo le entraba. Yo no sé por qué este señor no hizo el cambio, porque... Chivas todo el primer tiempo efectivamente desapareció y Chivas todo el primer tiempo estaba desconcentrado hasta decir basta, o sea no hicieron absolutamente nada. No. Estaban pero desconcentrados mal, amigo, o sea porque entraban como si fueran, bueno, principiantes, muy desconcentrados. Todos los tiros que iban a portería efectivamente fallaban, pero garrafalmente. Entonces, no sé qué pasó, en el segundo tiempo, bueno, pues por ahí un autogol y luego el gol que viene para 4-2, pero yo creo que metieron a justo al que metió el gol, no la Foca, sino el que hicieron el cambio con el número 9 de Chivas. Ahorita ¿el 9 Vega? No. El 9, es el Cisneros, ¿no? ¿Rolando Cisneros? No. Ay, se me fue el nombre. Bueno. Este chavo que entró en segundo tiempo, pero entró ya hasta el minuto 70 y algo, que yo creo que tuvieron que meterlo desde el segundo tiempo, y es alguien que te ha rendido durante los partidos y te ha funcionado. Ahora, Alexis Vega, sabes que yo soy fan de Alexis Vega, me cae muy bien, es muy bueno, pero creo que fue muy precipitado meterlo en este clásico. Sí hizo la diferencia. Sí, que andaba tocado, ¿no? Pero, exacto, todavía está un poco tocado, no agarra aún su ritmo. Entonces, era una presión muy muy fuerte para él en meterlo todavía en un clásico y que el señor todavía no está agarrando el ritmo.
Vimos por ahí 2-3 fallas de Alexis Vega horribles, porque tiró hasta, no sé si la quinta, décima, porra. Entonces, sí, sí, sí. Horriblemente. Entonces digo que fue muy lamentable porque todo, pues efectivamente esperábamos un partido que fuera encuentro, que fuera ida y regreso y de regreso, claro. Y no el tipo de partido que nos dieron. Ahora, lamentable por el América, ¿por qué? Porque creo que ellos estuvieron preparando a la afición y al público muy, es un partido, sí es un clásico, pero es un partido que se trata más de amistad, que se trata más como esta situación de no agresión y eso, y que vemos, ahí está en la imagen, ¿no? ¿Sí? Alguien que hizo un error horrible. Híjole. En Guadalajara, festejar de esa manera, se me hizo lo más tonto y estúpido del señor hacer eso en casa de Chivas, porque estoy segura, y por ahí... Por ahí ya se estaban trompeando, y con justa razón. Justo Alexis Vega, por ahí ya también andaba teniendo sus piques con este señor, andaban ahí queriéndose golpear y todo, pero porque volvemos a lo mismo, no le hubiera parecido al equipo de América que vinieran a la Azteca, mis Chivas, hicieran algo similar. Entonces, sí, creo que era innecesario el festejo de esa manera. Efectivamente, todo el público de Chivas se le fue encima. Efectivamente, yo, que el señor me cuidaba, y no por algo extra, sino porque efectivamente el señor de ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar, lamentablemente. Entonces creo que fue muy malo lo que hizo. Pero sí, también como buena Chivas, sé admitir que América hizo su juego y América supo jugarlo de esa manera. Así es. Pero mal, porque creo que siguen, y yo insisto, amigos, siguen confiando en su nuevo portero, que creen que por cambiar el portero América está creciendo, y yo insisto que pues no. Pues mira que yo digo que después de el atajadón que le hizo a en un disparo que hace Alvarado, el Piojo Alvarado, así a mano cambiada, que la saca espectacular. Sí, la neta, sí hay una diferencia entre Malagón y el que estaba antes, o sea, el portero... Jiménez. Sí, sí se ve que nivel trae un poquito más. Yo ahí yo no concuerdo tanto. Yo siento que es más suerte del escuincle que otra cosa. La verdad. Te estoy sincera, yo siento que es más suerte que otra cosa. Y que... Dice la tía Veros que su señal se va. No, ya mejor pues que diga que no nos quiere ver, tía Veros, está bien. Porque aquí tenemos la señal y se ve bien. Aquí está la señal, se ve perfecto, se escucha todo perfecto. No hay nada de que el audio, que el sonido, que nada. Todo está bajo control. La que va a estar bajo la lupa va a ser usted, tía Veros, porque ya puras fallas con nosotros. Puras fallas vamos a tener bajo la lupa, tía. Pero creo que sí, o sea, creo que el escuincle ha tenido suerte. Yo lo catalogaría por suerte. Okay. Suerte de principiante y así. Y ¿sabes qué? Va a ser un tema, amigo. Porque yo te puedo asegurar que terminando este torneo, si no meten a Jiménez, lo que resta del torneo, Jiménez se va de América. Y no porque América lo corra. No, se va porque él quiere irse. Sí. Porque después de la grosería que le hizo América, creo yo... No, pero también, su nivelito que traía. Pero creo yo que como deportista, lo que te hizo tu equipo es una jalada. Entonces, pero yo pues no traían... me humillaría más. Sí, bueno, sí. Ahí tenemos al señor Tortas. Ah, Muñoz, mi querido. Al Tortas Muñoz, que se la... Pero al presidente de América. Entonces, a pesar de lo que le hicieron, y el señor sigue, no sé si le paguen muy bien o cobran muy bueno, bien. Bueno, que el boy tuvo sus temporadas buenas, ¿no? Sí, pero después de que lo que le hizo América... Buenas. Sí, sí, lo corrió feo el América por este Marchesín, que es cuando llega Marchesín. Pero no, mi Jiménez, con todo respeto, sí es muy malito como portero. Sí, sí tiene muchas carencias como arquero. Y pues la presión de la afición, toda la afición, huila, americanista... Pues es que al final de cuentas dijeron, lo que son. Este cuate no... Sin tratar de ofender a los demás, pero lo que son... Sí, sí, pero sí se comía uno que otro golecito. Ah, la sí, neta, claro. Sí, la y neta, es sí. Como yo te lo he dicho, es como Chivas, su portero, yo también siento que es muy malo. Pero sí, yo digo que es mejor todavía que Jiménez, que el de la América. Bueno, que sí, no, también el de ustedes es no, medio... No, sí. Medio deficiente en unas cosas, sí, pero... Sí, porque luego hace cada cosita que yo digo, oye, no es... Pero a eso es lo que voy... Es que esa es la parte a la que yo trato de llevar. El portero de Chivas, yo siento que es malo. Entonces, pero no por eso voy a decir que por él todo el equipo está mal.
No, porque pues no. Debes de tener una buena defensa, una buena delantera y demás. Y aquí América, yo insisto, este niño es golpe de suerte. Me quedo con eso. Golpe de suerte. Ahí están fuertes declaraciones de Nancy. Van a salir así en sus frases. Nancy Sánchez. Golpe de suerte. Así, Nancy Sánchez, 21 de marzo del 2023. El portero de la América es por golpe de suerte. Suerte de escuincle. Bueno, está bien, cada quien, pero pues de que fue algo muy, muy lamentable lo de Henry Martín, pero que muchos dicen es que también para que reviviera esa chispa que había antes en el Clásico Nacional. Y eso sí hay que decirlo, ya no es tan apasionante, o sea, ya no hay tanta emoción y tanta expectativa como había antes en los clásicos, ¿no? Antes, cuando eran las épocas de Omar Bravo, del Bofo Bautista, claro. Y de este lado estaba Cabañas, estaban varios americanistas. De hecho, yo creo que todavía cuando los últimos años de Sague, me atrevería a decir. Sague, o sea, de aquellos clásicos que hacían, o sea, que te ponías. Claro. Cuando estaba el Cuau también. O sea, esos eran clásicos, ¿no? Y que se ha perdido ahorita en estos años, ¿no? Porque ya que referentes te quedan en América, o sea, un histórico que tú digas ahorita en el América, pues no. O sea, el único que medio ahí tenían antes era Ochoa, ya se fue, pues queda Henry Martín, o sea, nada más. Y eso no es que él sea muy histórico, pero es como que su jugador emblema ahorita, ¿no? De ese lado de Chivas, pues estaba el Pocho Guzmán, está Alexis Vega, ¿no? Pochito. Pero pues sí le hace falta otra vez esta chispa al clásico, o sea, sí le hace falta que vuelvan a tener esa, generar esa rivalidad donde no te podías perder ni uno porque sabías que eran agarrones, eran pues batallas, pero buenísimas en el campo. Sí. Y que ahorita ya no, y por eso muchos dicen, no, estuvo mal, pero a la vez estuvo un poco, pues bien que hiciera eso Henry Martín para volverle a encender esa chispa al clásico, ¿no? Para volver a encender eso, pero yo esa creo, rivalidad. Sí, amigo, pero yo creo que es innecesario. O sea, sí, yo creo que puedes prender la chispa. Yo creo que la chispa se había prendido con el 4-0 o 4-1. Yo creo que se prendió la chispa. Pero hacer eso, no, amigo. Yo creo que hay que saber definir entre que se prenda la chispa para que esto siga a faltar el respeto. Porque eso, o sea, yo como afición te lo digo, es faltar el respeto. Okay. Y le estás faltando el respeto. Y es que lamentablemente a él se le hace como muy estúpido, porque sus declaraciones fueron muy estúpidas, ¿no? Yo admiro a Cuauhtémoc. Sí, lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Pero es muy estúpido porque estás ofendiendo. Y deja de eso, no estás ofendiendo ni siquiera como algo que te cague de la risa, ¿no? Estás ofendiendo a toda una afición y a todo un club deportivo. Entonces, es muy lamentable, sí, porque creo que sí va a existir ya una rivalidad, pero yo creo que a veces ya esa rivalidad sobrepasa, amigo, porque ya no es dentro de la cancha, ya es fuera. Yo te puedo asegurar que el señor se fue con miedo de Guadalajara. Y pues no, yo creo que por mucho tiempo no va a pisar Guadalajara el señor Henry. Sí, salvo que, por ejemplo, ahorita para esta liguilla se vuelvan a encontrar, ¿no? Por ahí en un repechaje o en unos cuartos, dependiendo a ver dónde. En qué casa toque, así pero es. Pero créeme que a me gustaría. Los chivarmanos no se nos olvida lo que hizo el buen Henry. No, pues no se les va a olvidar. Y no es la primera vez. No se nos olvida. No es la primera vez que les festeja así. Ya anteriormente les había hecho un festejo. Esas, y cuando hace la de la mítica de Cuauhtémoc, ¿no? Que fue hace como en el 18 más o menos, sí. Antes, les hizo esa, ahorita les vuelve a hacer la del perrito ahí orinándose en el, o sea, ya la trae contra ustedes el buen Henry, y me gustaría que se repitiera otra vez un clásico en liguilla, cuartos, o si no en repechaje, y a ver en dónde tocaría, y pues, ahora sí que se pongan las pilas. Y luego que expulsan a Guzmán. Sí. Al final, al Pocho Guzmán. Eso también, amigo. Eso ya no lo vi. Por ejemplo, a mí no me tocó ver la expulsión. Muchos dicen, es que sí, le entró, es que no. Mira, que yo te voy a decir algo. Es que vuelvo a lo mismo. Después de lo que hizo Henry, efectivamente, los ánimos se encendieron. Sí, y entonces, ya Chivas había perdido la cabeza. Eso es un hecho. América había perdido la cabeza. También es un hecho. Porque empezaron con provocaciones muy estúpidas. Entonces, que eso es otro tema que lo hemos platicado, y eso no tiene que ver con el clásico, y no tiene que ver con que seamos Chivas, o sea, en América, o sea, Pumas, o sea, Cruz Azul.
El arbitraje mexicano está de la fregada y eso no, lo bueno, hemos platicado semanas, amigo. Sí, entonces, sí, sí. Esto viene a resultar de un mal arbitraje también, porque el árbitro no marcó absolutamente nada, amigo, nada. O sea, yo que vi el partido, nada. Y el señor, porque van y le reclaman, porque justo fue el reclamo de decirle, oye, estás viendo todo lo que estás haciendo y no marcas nada, pues el señor se sintió con poder y lo expuso. Sí, sí, sí. Luego ya hasta se conectó, platicando con la Veros. ¿Ah? Ya tenemos a las dos tías Veros, platicando con la Veros y a la Veros Fuentes. Pero platicando con la Veros dice, sí la quiero, pero ya no he ido al estudio. Le está respondiendo a don Panchisco. Pues, sí, no vienes, tía Veros, ya te hemos dicho, tía, que acá te vengas para acá. Mira, el estudio a tanto que te consiente, te hemos dado ya playeras, te damos coberturas Vive Latino, te hemos dado majitos, o sea, híjole, aquí de verdad te han consentido muy bien aquí en el estudio, te hemos consentido muy bien, y la tía Veros nomás no. ¿Y por qué? Porque según ella no lo entenderíamos. Pero bueno, como dijo mi tío Gerardo, que le mando un saludito, pues poco eso es tan difícil de entender. Lo mismo le hemos dicho a la tía Veros, pero no quiere la tía Veros. Ya ven, es que no lo entendería. ¿Ya ven? Algo hay ahí, no sabemos qué, pero no entenderíamos. Ojalá se conecte mi tío Gerardo para que le vuelva a poner, a ver, ¿por qué no lo entenderíamos? Ojalá se conectara y le pusiera, porque pues uno no sabemos qué. ¿Qué es lo que no entenderíamos? Hay algo ahí, algo esconde el estudio B, no se cree, algo trae. Mi tío Gerardo, sí, cómo no, que ya, bienvenido a la familia, mi tío Gerardo, un aplauso, se suma a, pues ya tengo muchos tíos, uy, si les contara. Sí, muchos. Muchos, bastantes, bueno, o sea, que no son de sangre, pues nada más está la tía Veros, está mi tío el Bembé, que hoy ni sus luces, va a variar, como siempre, y mi tío Gerardo. Ya están mis tres tíos, un aplauso por favor, muy buenas personas los tres, los quiero mucho, y pues nada más, son los únicos tres tíos que tengo. ¿A ti cuál te cae mejor, enano, o cuál es el que dices? Vamos al corte, muchachos, vamos a hacer la pausita, y ya es el último porque ya nos tenemos que ir, claro que sí. Los dos me caen bien. Los dos, ¿y la tía Veros? También. Los dos me caen bien porque... Son la banda, ¿no? Sí, son la banda los dos. Mi tío Gerardo y mi tío el Bembé Infinito, que anduvo en el CB Fest el fin de semana, y mi tía la Veros. Dice, platicando con la Veros, que a ella le cae bien la tía Veros. Es que no lo entenderían, son dos versiones, platicando con la Veros y mi tía la Veros. No sé, no crean que son la misma persona, ¿eh? No, son dos versiones distintas, pero también a la señora Verónica de platicando con la Veros, le mando un fuerte abrazo, también la quiero mucho, pero mi consentida es la tía Veros, claro que sí. Nos despedimos con Ariana Grande. Ahora Ariana Grande, señores. Ay, y los estoy preparando porque no sé por qué, pero me late que ella o Harry Styles van a estar el próximo Super Bowl, ¿eh? Van a estar presentes para el próximo y los estoy preparando para que conozcan un poquito de su música. ¿Tú sí escuchas a los dos, o por ejemplo que digas, no, yo soy más fan de, por ejemplo, Ariana Grande o de Harry Styles? ¿O casi no escuchas de ambos? O... Sí escucho, ¿verdad? Pero no soy fan que yo diga, ah, no manches. O sea... No. Ariana me gustan, creo que como dos... Esta está buenísima, esta de Brainfield. Esta es una joyita. Dos rolas y ya. Y de Harris, pues igual, como dos rolas y ya. La verdad sería... Si están en el Super Bowl, estaría por morbo de ver, pero no para disfrutar. No para disfrutar. Dice, platicando con la Veros, que sea Harry Styles el que esté en el próximo Super Bowl. No me disgustaría ninguno de los dos. Quien esté, Harry o Ariana Grande,
Mejor que Rihanna en este año. Ay, sí, la ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Ya no vamos a vetar a Lenny. Sí, no, pero infinitamente. O sea, ya después de lo que vivimos hace un mes, porque si estamos en marzo hace un mes, ya cualquiera puede presentarse y pero hacer lo que tú decías, ¿no? Que le toca ahora a un hombre, ¿no? Sí. Yo siento, porque ya fue grupo, que fueron los raperos, el Dr. Dre, el Snoop Dogg, el Eminem, que a nadie les gustó, a mí sí, porque sabemos que ahí fue donde gana Miss Rams. Y Rihanna, mujer solista. Mujer, ajá, y ahora tocó un hombre. Tocó un hombre solo, o sea, solista. ¿Cuál fue el último hombre que estuvo? The Weeknd, ¿verdad? The Weeknd, efectivamente. Ya se conectó otra vez la tía Veros, se fue la señora Verónica de Platicando con la Veros y regresa la tía Veros Fuentes. Yo no sé, traen aquí un relajo ya en comentarios, se conectan todos los programas. Está bien, ya regresó la tía Veros. Pero ella quiere a Harry. Bueno, no es cierto, eso lo puso Platicando con la Veros. Entonces, a ver, la tía Veros, ¿a quién quieres, tía Veros? ¿Quiénes estarían dentro de este catálogo? Llamémoslo así, pues, ¿quiénes podrían estar? Además, está Harry. Difícil, pues puede ser él. El digo, Calvin Harris, ¿verdad? Un Calvin Harris, sí. O hasta por ahí al cuate este del Sam Smith. Pero andan aventando. Que digo, tiene rolas chidas, pero como que ya ese güey, o sea, su forma de ser acá, como que ya se desfiguró mucho. Que ya, ¿no? ya pero sí, pero, o sea, como que acá quiere él ser parte de los Team Lovas Empoderadas, pero pues no, la neta no. O sea, cálmate. No, ese es exclusivo, ese es un grupo selecto. Exclusivo para pura dejada, como Mishaki y la Karol G, no es cierto, no, pero saluditos a la Karol G, a la Shaki, que qué bueno que Mishakira estuvo antes de su separación en el Super Bowl, ¿eh? Si no, imagínense, en el medio tiempo nos hubiera aventado la de TQM, la de Te Felicito, la de la sesión 53, no, la Shaki nos hubiera aventado todo su repertorio de canciones, de dolida, de mi querida Shaki, pero dijo que ya, que esta, con esta cierra un ciclo, con esta última. Ojalá. Que salió de ¿cómo se llama? De TQM con Karol G, es con la que cierra ya su ciclo de despedida con Gerard Piqué, claramente. Y dice la tía Veros que también ella apoya a la señora Veros, y las dos quieren a Harry Styles. Muy bien. Pues que sea Harry Styles, y les firmo donde quieran que mejor show que el de hace un mes, infinitamente, cualquier artista ya habido y por haber en este mundo, te hace un mejor show que la querida Rihanna, que se volvió trending topic en TikTok, que Rihanna con sus bailes, bueno, no son bailes, son movimientos, porque hay, nada más hacerle así, a ver qué difícil es, ya lo hicimos hasta nosotros, imagínense, ya Transistor hizo el trend de Rihanna, nada más es moverse así, no hay gran ciencia, no hay mucha dificultad, y ya se volvió viral, ¿eh? Se volvió viral, pero pues bueno, para eso le dio exclusivamente su Super Bowl, pero me dicen, ahí está, algo que ni Katy Perry ni Lady Gaga consiguieron, sí, pero en aquellos años no había TikTok, en los años de mi Katy y de la Lady todavía no había TikTok, apenas estaba creando Musical.ly, que era lo anterior a TikTok, pero TikTok como tal todavía no existía. Dice la tía Veros, nosotros hicimos ese trend, ¿sí o no? Ahí está, la tía Veros, que lo suba, ¿no? La tía Veros a Transistor, el trend, o dicen, ah, no, mejor. Dejémoslo así. Compartidos con nosotros mismos. Con nosotros mismos nada más, ok. Dicen, que no quiere que nos balconemos ahí en Transistor. De hacer nuestro trend de Rihanna, pero pues es que es lo que está ahorita sonando ahí en redes. En eso sí ganó Rihanna, para que vean que la supo vender muy bien, pero hasta ahí. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, muchachos. Ya se nos pasó el tiempo y vámonos porque vienen y hay que hacer más cosas. Así que yo los dejo, soy su amigo Emily de Bajo la Lupa, y gracias a toda la gente que se conectó, la tía Veros, a Don Panchisco, a mi amigo Gonz, a todos los que estuvieron conectados, a la señora Veros de Platicando con la Veros también, todos los que estuvieron aquí presentes, y los veo la siguiente semana en Bajo la Lupa, y no se pierdan la demás programación de Transistor del día de hoy, bueno, no sé si hoy ya hay más programas. No, ya la próxima semana regresan los programas. No se pierdan la próxima semana por la anécdota.
Ah, sí, es correcto. Próxima semana por la anécdota, es correcto, ya está, ando yo aquí disvariando ya. No sé ni en qué día estamos. Vamos a tener sorpresas. Ah, sí. Caray. Próximamente vamos a tener sorpresas. Próximamente, bueno, eso sí, no sabía yo, pero bueno, aquí están ya declaraciones, no se pierdan próxima semana por la anécdota, el día martesito, mañana la programación, mañana miércoles de Barra Libre. Claro que sí, Chispín Family. Y mi tío el bebé. Mi tío el bebé infinito, que ya no se conecta conmigo tampoco, ya me dejó abandonado como el señor. Está bien, ya los veré para decirles. Y el jueves, pues ya saben, Autódromo Transistor, ¿quién más? De Yabú, de mi amigo Jimmy Cortés, conductor de eventos, claro que sí, mi amigo Jimmy, ahí en De Yabú no se lo pierdan. Y Flor de Piña con el Isra, con el Moscorrón de la Merced, ya se lo saben, y nuestro amigo el licenciado Manuel Cruz de Flor de Piña, ahí van a estar juntos los dos en Flor de Piña. Y Fonocaptor. Y Fonocaptor con el señor Enrique Cruz también, claro que sí, en la nochecita, que ahora no lo voy a ver porque se le quite, que él no quiere ver ya mis programas, no lo veo. El sábado platicando con la Veros, Hola, tía Veros, dice que ¿qué se va a armar al rato? ¿Por qué? ¿Qué se festeja o qué? No sé. No a ver. No se festeja nada, tía. No, no, no empiece con esa. A ver, la tía Veros quiere pachanga el día de hoy. Pachanga el martes. Dice que ¿qué se va a armar al rato? Así pues. Mire, tía, primero. ¿Qué hacemos con la tía, No, no sé, tía. Realmente yo no sé. Yo vine a dar el programa, como siempre. No sé, no sé qué se vaya a armar al rato. Pero la tía Veros quiere que se arme al rato. Pero no se festeja nada, dile. Que eso es hasta la otra semana. Pues. Pero la tía Veros quiere festejar al Benny. No. Quiere festejar al Benny. Ella festeja todo, pero. Ya ves que hoy es el natalicio de mi Benny. Entonces yo creo que debe ser por eso que quiere que se arme algo al rato. Por el festejo del Benny. De don Benny. En Instagram ya no tenemos comentarios por ahí. No, amigo. Que... Muy bien. Entonces, pues no, tía, mejor que no se va a armar nada al rato. No sé usted, pónganse ustedes de acuerdo. No sé, la tía Veros quiere pachanga la tía Veros. Que todavía viene enfiestada de Vive Latino. No. Viene en la infestación. Sí, pero yo vengo de la vacación, entonces dile no manches, tía. Es que la tía Veros sigue en la infiestación, ¿verdad? Festejamos al Benny, ¿ya ves? Dice, no. Dice nada, pero el bacacho. ¿Quiere bacachito para festejar al Benny la tía Veros? Uy, qué bárbara la tía Veros. Pues no sé, tía, ahí pónganse de acuerdo. Y yo, ya saben que soy todo, estoy disponible. Pues sí, quiere festejar al Benny. Cámara tía, pónganse de acuerdo y vemos. Pero quiere festejar algo al rato la tía Veros. Qué bárbaro. Nos vamos y ya saben, los veo la próxima semana. No se pierdan por la anécdota y la demás programación de Transistor.